decenas de leyes blanco al cajón. Se acabó. Que deberían iniciar su tramitación desde el principio, cuando vuelvan a constituirse las Cortes, si el Gobierno revalida su mayoría. Más de 60 normas, 25 procedentes de decretos ley que ya están en vigor, 8 aprobadas por el Gobierno y otras 30 impulsadas por los distintos grupos parlamentarios. Entre las más relevantes, en materia sanitaria, la conocida como la Ley Darias, la Ley de Equidad, que empezó a tramitarse el verano pasado para una mayor cohesión en el Sistema Nacional de Salud. Una de las normas que ha generado roces dentro del Gobierno de coalición por no frenar, según los morados, la privatización de los servicios. Y junto a ella, la que buscaba mejoras para los pacientes de ELA. Una ley de salud mental a propuesta de Podemos desde 2021, o esa gran propuesta electoral de Sánchez para garantizar el olvido oncológico antes de finalizar junio. Tras unas intensas negociaciones, llegaba al Congreso hace unos meses la Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Jone Belarra, que con el adelanto electoral tampoco verá la luz por ahora. Quedan en el aire, por tanto, el permiso retribuido de 5 días al año para atender a familiares, un permiso parental de 8 semanas o medidas para la conciliación familiar. En materia cultural, la idea era finiquitar esta misma semana en el Congreso la Ley de Enseñanzas Artísticas para continuar su tramitación en el Senado, el último paso pendiente para sacar adelante también la Ley del Cine, una de las más avanzadas. Nada de eso va a pasar, o al menos de momento, como tampoco podrá avanzarse en estos meses en el Plan Justicia 2030, recogido en 3 leyes: las de eficiencia digital, procesal y organizativa, por un sistema judicial más eficiente. El parón no solo afecta a iniciativas del Consejo de Ministros, también a las de los grupos parlamentarios, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Seguimos con la misma desde 1968, o la del Código Penal, por una mayor protección de la libertad de expresión. Son solo algunas de las muchas que afectan, por ejemplo, a colectivos como el sector público, como la prostitución o como los bomberos. Los socialistas dicen que lo importante está hecho, pero los tiempos se acortan de repente. 5 meses menos de trámite parlamentario, Blázquez, quedarán para mucho.